A mí también me están quitando 2 meses, pero cuando se trabaja, se aplica uno a fondo. Siempre recuerdo la fórmula de San Benito, de que como los monjes pasaban mucho tiempo en los conventos, en la meditación, puso orden y dijo, de las 24 horas del día, 8 para meditar, para pensar, 8 para trabajar y 8 para descansar. Pero nosotros ya no tenemos mucho que pensar ni meditar. Entonces son 16 horas para trabajar y 8 para descansar. Esa es la fórmula. Entonces, por eso se hicieron muchas cosas buenas en Nayarit. Toño fue es un buen gobernador que está todavía en funciones y trabajamos de manera coordinada. Y a veces no se advierte lo que significa un buen gobierno. Incluso se pueden hacer obras así monumentales y no se alcanza a internalizar la importancia de las buenas.